Hola, hola muchachos, ¿cómo va? Estamos una vez más aquí haciendo un unboxing, esta vez de la nueva edición Kemet, que se lanza este fin de semana, sábado 8 y domingo 9 de septiembre, en todo el país. Tengo acá en mi poder esta noche un display de sobres y un kit de torneo, cada uno con su respectiva carta promocional que viene de regalo. Por un lado tenemos la carta promo Olla de Duende, que es la Buya Box de cada display. Como vemos acá, la habilidad nos permite subir un oro de nuestra reserva a la mano de su dueño, y cuando este oro sea utilizado para pagar el coste de una carta o habilidad, genera un oro adicional para pagar ese coste. Han dado vueltas por ahí varias combinaciones posibles de este oro, así que de verdad va a ser, yo creo que una carta que va a haber juego seguro. Y por otro lado, con el kit de torneo viene la carta conocida Malokio. Bueno, una carta más que conocida por muchos, la gran mayoría yo creo, que viene en reemplazo de la carta promo Crear Talismán, que según se informó a las tiendas, hubo un pequeño retraso con el envío por parte de la empresa, que está en Bélgica. Así que la carta va a llegar sí o sí, pero va a llegar con un desfase, va a llegar a fin de mes. Así que como manera compensatoria para todos los jugadores, se va a entregar esta carta promocional para el torneo. Ya, ahora vamos a lo que nos convoca el día de hoy, lo que ustedes siempre quieren ver. Y vamos a partir con el kit de torneo primero y el display de sobres para después. Edición Kemet, que está inspirada en el antiguo Egipto, como en su momento los más antiguos recordarán, lo fue Dominio de Ra, que tenía varias cartas que eran, en su momento, fueron parte del metagame de la época, 2004 si no me equivoco, 2004, sí. Vuelve la temática egipcia, esperamos ver nuevamente esos aliados poderosos que vimos alguna oportunidad antes, así que vamos a ver qué nos trae el kit de torneo y cuáles van a ser más o menos las probabilidades que van a tener ustedes el día sábado o domingo cuando jueguen su torneo de lanzamiento. Vamos a abrir acá fuera de cámara el plástico. Y luego procedemos a abrir el display. Vienen algunas temáticas nuevas, o sea, algunas mecánicas nuevas que se incorporan al juego, como es conquista para los aliados de raza guerrero. Acá está el kit de torneo sin el plástico. Vamos a ver primero el contenido y luego vamos a abrir para ver qué viene. O sea, que nos van a salir los sobres. Como siempre, el pack de oro sin habilidad, que es para jugar el torneo en sí. Espero que las ilustraciones estén bien buenas, como nos tienen acostumbrado últimamente la empresa. El oro promocional, que yo personalmente no lo había visto antes, no sé si andaba rondando por ahí. Pero este es, el brillo es bonito, viene sellado como siempre en un empaque individual. Un collage de varias imágenes, se pueden ver ahí algunas ilustraciones que se han revelado. Y abajo, Kemet, Egipto Eterno. Arte de Miguel. La carta promocional número 48 de este año. Y los sobres. Debieran ser 6 de 11 cartas. 2, 4, 6. 3 con cada diseño. Los diseños que se van a presentar en esta edición. Los diseños de sobre. Vamos a abrir a ver qué nos va a salir. Andan rondando por ahí también algunas cartas legendarias, Atavismo, Karma, creo que vi por ahí Gloom de la Plaga. Oh, bien, viene al revés el empaque. Bueno, no sé si será solo por este sobre o será así. Alcanzo a notar que el corte de la carta es distinto. Es como es cuando está la plancha y la máquina hace el corte hacia atrás. Se puede ver que los bordes vienen bien, al menos en las cartas comunes se ve bien hecho el corte. Oro con habilidad. Vienen las cartas, no sé si se fijaron, las cortesanas primero. Cortesanas primero, el oro y la real. Alcanzo a distinguir igual que la calidad es algo nueva. Bueno, tenemos las tres y cortesanas. Errante. Una vez por turno, si fueras a lanzar una moneda, puede lanzar una moneda adicional e ignorar uno de los resultados de tu elección. Vamos a ver
¿Para qué nos sirve esta? Mira, cayó otra carta con moneda. Al comienzo de tu fase final, tu oponente bota una carta por cada moneda que hayas lanzado tu turno. Interesante. Bueno, esta es la carta real, forma reptil. Juicio de Ra, destina la carta objetivo en juego de coste 3 o menos. Una carta que seguramente va a ser top de línea en los torneos de lanzamiento. Por 2 oro, destina una carta de coste 3 o menos y todos sabemos que la tendencia en los lanzamientos es jugar agro la mayoría de las veces. Mucho aliado, coste bajo y atacar. Cauque. G. Ya. Tu oso red. Amarna. Vamos a ver qué nos sale en otros sobres. Hay que ver si la frecuencia de las cartas viene bien. Mira, de nuevo viene al revés. Cambiaron un poco la. Claro, y las cortes al comienzo. Keops. Mientras esté en juego, los aliados aéreos atacantes ganan 1 de la fuerza. 2-2. Lanzamiento. Este aliado no es afectado por tótems o armas. Libro de las cavernas. En tu fase de vigilia, si este oro está en tu reserva, puedes tararlo para mirar las primeras 3 cartas de tu mazo, elegir una de ahí y ponerla en tu mano. Está interesante. Oro sin habilidad, máscara de Anubis. Muy hermosa la ilustración. Mungwatali segundo. Bárbaro. Los bárbaros vienen con todo, ¿eh? Errante. Puedes subir un arma que controle la mano de su dueño en vez de pagar el coste de este aliado. Mientras controles uno o más oros de los que no seas dueño, tus armas no pueden ser anuladas. Mientras este aliado está en juego, el daño directo aumenta en uno. ¡Wow! Coste 1, fuerza 2, errante, pero está súper buena. Doble halcón. Cuando entra en juego, genera oro para jugar aliado. Las cartas están súper buenas, ¿eh? Acá hay un aliado con conquista. Recordamos que conquista, acá está al lado la definición. Ya que es una mecánica nueva, tiene que tener este recordatorio al menos por un buen tiempo. Cuando este aliado haga daño de combate, si no tiene contador de conquista, pone un contador de conquista sobre este aliado y roba una carta. Buenísima. Esa modalidad, esa mecánica de juego va a innovar harto. Se me ocurren varios mazos con eso. A ver qué pasa. Si algún jugador competitivo se arma un buen mazo guerrero. Con retador y conquista la va a romper. Vienen así ahora, ¿eh? Jinete de fuego. Vi a varios por ahí un poco enojados con la carta actual. Así que esto es una oda a la nostalgia, pues todos sabemos que es exactamente la misma carta de hace muchos años. Plegaria a Horus. Destierra hasta 2 armas. Objetivo en juego. Y o en los cementerios. Por alguna habilidad. En tu vigilia, si tienes tanto reserva, puedes tirar la as. Yo lo vimos anteriormente. Piedra Roseta. Un clásico. Jeca y Nekanda. Oro real. Mientras este oro está en tu reserva de oro, si controlas 5 o más oros, las demás cartas que controles no pueden perder su habilidad. Está la real. Medjet. Bendito de ser. Pirata. Jerker. Libro de las puertas. Templo de Kalavsha. Ya los tres. No está tan inclinado para cierta raza el kit lo que he visto hasta ahora. Vamos a ver qué más viene. Esperemos que salga algo raro. Lo que todos estamos esperando. Y ahí viene algo. Vamos a ver, de principio. Guerin sin alma. La dio guerrero con conquista. Renenutet. Cuando entra en juego, lanza una moneda. Si sale cara, destruye el aliado. ¡Wow! Esa se combina con el otro oro que puede volver a lanzar moneda, ¿eh? Ahí está el sombra. Creo que los sombras vienen con esa mecánica ahora. Lanzar monedas. Y tragar almas. Destierra a todos los aliados del cementerio oponente. Y acá tenemos una mega real. Duat, errante, este tótem entra en juego bajo el control de tu oponente. Mientras este tótem esté en juego, los aliados que controlas pierden su raza. En tu vigilia puedes destruir 2 aliados que controles para que tu oponente gane el control de tu tótem.
El pimponeo eterno se va a formar con este tótem. Esperemos que vea el juego. Montu y las chayas. Mira. Un feo ingeniero. Papiros de la Home. Súper buena. Cuarto sobre del kit. A ver, ¿qué nos depara? Esperamos la ultra real, esperamos la legendaria. Esperemos que venga algo así en este kit. Si hubiera sido para jugar un torneo, no me hubiera ido tan bien, yo creo. Nefertiabet. Forma de escorpión. Utiliza la habilidad de traición del aliado objetivo sin pagar su coste de traición. O sea, gana el control de una carta con traición, básicamente. Jeff. Oh, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué significa esto? Bueno, esto no estoy al tanto. Es una carta, es un oro. Creo que es un oro. Pero están las tres cortesanas. Wow. Vamos a ver de qué se trata, a ver si nos dan una explicación luego. Kiprech. La real. Último sobre del kit de torneo. No ha estado tan bueno como en otras ocasiones este kit de torneo. Faltaron algunas cositas. Anani. Hathor. Piedra Roseta. Pirámide de Micerino, una de las tres pirámides del complejo de Giza. Y el resto de cartas. Bueno, chiquillos, llevamos el kit de torneo. Nos salió una mega real. Y lo que más me dejó intrigado fue. Debe estar por acá. Este oro. Un oro full art, pero que tiene fuerza. Eso me llama la atención. Vamos a ver de qué se trata luego. Esperemos que no sea alguna nueva locura por parte de Mitos que nos tengan preparados. Pero esperemos que no afecte el juego. Al menos se ve bonito el escarabajo de las arenas. Bueno, ese fue nuestro kit de torneo. Ahora nos vamos con lo que todos quieren ver. El display de sobres. Vamos a abrirlo acá de inmediato. A ver qué nos depara esta caja. Esperemos que mejore un poco la frecuencia de carta en relación a lo que fue la edición Legado Gótico. Porque ahí costaba bastante que salieran ultra reales. Y para qué decir las legendarias, que se vieron súper poco, al menos. Acá en Antofagasta, que es de donde yo soy, se vieron bastante bien. Vamos a hacer, como siempre, primero el conteo de sobres por un lado. 2, 4, 6, 8, 10, 12 por acá. Y al otro lado vienen invertidos los sobres. ¿Ves? Al otro lado son 2, 4, 6, 8, 10, 12 más. Nos quedamos con esta fila. Vamos a abrir la fila izquierda del display. A ver qué viene. Sobre número uno de la fila. Como les comentaba, esperamos que mejore un poco la frecuencia de cartas raras en esta edición. Para que sea más atractivo, sobre todo para los jugadores nuevos, abrir sobre. Para los que son más grandes, no tanto porque. Y los que trabajan se compran muchos displays y listo, pero para los más chicos y los jugadores nuevos siempre es ideal que haya una buena frecuencia de cartas. Kepri, puedes pagar 2 oros, mostrar este aliado de tu mano y barajarlo en tu mazo castillo para destruir aliado objetivo. Cuando este aliado entra en juego, si pagaste su coste, baraja hasta 2 aliados oponentes en juego de coste 3 o menos. Luego roba una carta por cada aliado barajado. Wow, un limpiador de mesa. Esto no es real. Las cortesanas y los vasallos. Doble halcón, se ha visto harto.
sobre número 2. Sobre número 2. Tragar almas. Jinetes y otra mega. Abrir ojos y boca. Cuando juegues este talismán, destiérralo. Erige un aliado que controles. Luego purifica hasta tantas cartas de los cementerios como fuerza tenga ese aliado. Y roba tantas cartas como fuerza, como coste tenga ese aliado. Wow. Y no es única, ojo. El arte de Fake. Uno de los ilustradores que más me ha gustado últimamente. Y ya llevamos una carta rara. Bastet. Carta real. Cortesanos y vasallos. Sobre número 3. Sobre número 3. Daga sagrada. Cocodrilo del Nilo. Exhumar. Cuando entra en juego puede utilizar la habilidad de traición de una carta oponente sin pagar su coste de activación. Como el talismán que vimos recién. Están las cortesanas y el oro. Y los vasallos. Sobre número 4. Keops, uno de los que da nombre a una de las pirámides. Tremenda carta. Cortesanos, vasallos. Sobre el número 5. Estamos esperando algo, la ultra real que todavía no nos sale. A ver, ¿qué viene? Esperemos que sea la bárbaro o alguna otra. Hacha antigua. El portador gana, pierde su habilidad, su raza y gana uno la fuerza. Esta carta yo creo que igual se va a usar otro lanzamiento. Baraja hasta dos cartas objetivos de cementerio y luego agarra una carta. Baile para los pobres. Carta relámpago. Tarde o temprano iba a pasar que íbamos a evolucionar en el juego y iban a aparecer las cartas relámpago. Así que los más radicales, no se asusten, que es natural que el juego evolucione. Así que adaptarse nomás, pues muchachos. Adaptarse si quieren seguir jugando, porque todo evoluciona. Dones del Nilo. Solo puedes jugar este talismán si controlas dos más aliados con traición. Gana el control de aliado objetivo. Me perdí con qué sobres. 2, 3, 4, 5. Del sobre 7. Sobre número 7. Mega real. Guas. Indestructible. El aliado portador gana toda la fuerza y gana furia. En tu vigilia, si esta arma no tiene portador, puedes pagar un oro para aportarle al aliado objetivo. Buena. Corte 1. Gana furia y toda la fuerza. Ideal para el sellado. Para el torneo sellado, torneo lanzamiento. Torneo draft. Si es que hacen draft en su zona de juego. En su tienda favorita. Sobre el número 8. Ha estado más o menos mala caja, ¿eh? Llevamos 8 sobres y solo 2 premiados. O sea, 7 con este 8. Bueno, 8 y 2, solo 2 premiados. Mariposa egipcia. Solo voy a jugar este talismán si todos los aliados que controla son ancestral. Busca 2 aliados en tu mazo y ponlo en tu mano. Sobre 9. Sobre
Sobre número 9. Otro escarabajo. Y otro de los oros reales, GK y Nekaka. Décimo sobre. No ha estado muy cargado. Esperemos que sea la caja la mala y no que sea así la distribución en general de las cajas de sobre. Cazar hipopótamo. Akenatón. Sacerdote, coste 3, fuerza 2. Errante, cuando este aliado entra en juego, si todos los aliados que controla son sacerdotes, baraja hasta dos aliados objetivos en juego. Al comienzo de tu fase final, si hay 15 o más cartas en tu zona de destierro, tu oponente bota una carta por cada aliado sacerdote en tu zona de destierro. Uf. Ultra real, Akenatón, sacerdote. Esperemos que vea juego esta carta. Cortesanos y vasallos. Sobre número 11. Décimo primero. Clico esfinge. Y el último sobre de la fila izquierda. Shabako. Puedes pagar un oro y desterrar una carta de tu mano para jugar a este aliado sin pagar su coste. Cuando entra en juego, si todos los aliados que controlas son bárbaros, mueve hasta un oro oponente a su zona de oro pagado. Luego busca hasta dos oros en el mazo castigo oponente y ponlo en su cementerio. Bueno, los bárbaros siguen más o menos en esa línea de control de oro. Los bárbaros que habían estado un poco dejados de lado. Esperamos que ahora el agro vuelva a ser preponderante en los top de los grandes torneos que vienen. Esa fue nuestra primera fila. Ahí están las tres cartas premiadas que nos salieron en la primera fila. Vamos ahora por la segunda fila. Sobre número 1 de la fila derecha. Babi. Karnak. Sobre número 2. Knun. Chiquillo, me perdonan si es que voy muy rápido, pero no me gusta hacer videos muy largos, sobre todo cuando estas cartas ustedes las van a tener, las van a ver. Entonces vamos a ir haciéndolo rápido. La gracia de estos videos que hago yo son básicamente mostrar cómo viene la distribución de las cartas y lo que posiblemente les pueda salir cuando compren su display. La intención mía en estos videos nunca es mostrarles todas las cartas. Así que, ¿para qué? Los que no tengan tanta paciencia, les voy a mostrar la real y alguna otra interesante y seguimos avanzando. Ya, para que no se aburran tanto en el video también. Seguimos con los sombras. Ya esperando la legendaria, la otra VR, que ha sido esquiva hasta ahora. Forma de escorpión. Otra mega. Orenbev, furia, conquista. Al comienzo de tu fase final puedes quitar un contador de conquista de este aliado para buscar en el mazo castillo un guerrero, un aliado de raza guerrero. Puedes jugar este aliado reduciendo su coste en 1 o ponerlo en su mano. Muy buena. Yo creo que la gran batalla desde la próxima semana va a ser bárbaros contra guerreros.
Es lo que digo, no sé, puede ser que otros tengan otras impresiones, me las hacen ver abajo en la caja de comentarios. A ver, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué tanto va a cambiar el juego con esta nueva edición? Incorpora una mecánica nueva, revive algunas razas que estaban un poco olvidadas. Libro de las cavernas. Tu vigila si este oro está en tu reserva, puedes destrarlo para mirar las primeras tres. Medjay. Artesanos y vasallos. Perdí la cuenta nuevamente de los sobres. Vamos a ver ahora, cuando abra el siguiente, en qué sobre vamos. Keops nuevamente. Se repiten varias cartas, varios nombres. Nefertari. En tu vigilia, una vez por turno, tu oponente bota una carta por cada sacerdote en tu zona de destierro. ¡Wow! 2-2. Tu vigilia, una vez por turno, pégate una por cada sacerdote en mi destierro. Vamos a ver qué combinaciones surgen con esa cartita. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Que sobre 6 de la fila derecha. Un oro mega real. Un oro. Errante, en tu vigilia una vez por turno puedes lanzar una moneda. Si sale cara, roba una carta. Si sale sello, pon un contador de tiempo en este oro. Luego, si este oro tiene tres o más contadores de tiempo, sube a la mano su dueño. Interesante, ¿eh? El juego con monedas. Va a ser casi obligatorio ahora tener una moneda dentro de sus cositas, aparte de los contadores que ya existen. Dado y moneda. Mega real. Y la real, momificar. Cada jugador elige un aliado de su cementerio y lo pone en juego bajo su control. Lo pone en juego. O sea, no se paga el coste y no se puede anular. ¿Por qué? Porque se pone en juego. No se juega. Coste 2. Está súper buena la carta. Sobre número 8. Y la derecha. Wow. Gran Esfinge, ultra real. Es un aliado bestia. Errante Furia. Cuando este aliado entra en juego, destruye o destierra hasta un aliado objetivo en juego. Una vez por turno, cuando uno o más aliado de raza bestia que controle sea un objetivo de un talismán oponente, puedes cambiar los objetivos de ese talismán. Cuando este aliado sea objetivo de un talismán oponente o habilidad de un aliado oponente, crea un aliado de raza bestia de fuerza 4. Crea un aliado de raza bestia de fuerza 4. Como los chivos expiatorios en Yugi. Wow. Vamos a tener que tener más contadores para estos aliados que existen, pero no existen físicamente. Me quedo dando vuelta. ¿Eh? Crea un aliado de raza bestia de fuerza 4. Buenísima. La real. Letanía de Amón. Solo puedes jugar este talismán si todos los aliados que controlas son sacerdotes. Roba dos cartas. Coste 1. Buenísimo. Cortesanas y vasallas. Sobre número 9. Sobre 9 de la fila. Pirámide de Kefren. Creo que estaba la de Miserinos también. Otra real. Langosta del Oeste. La carta objetivo pierde su habilidad hasta la fase final. Cartas si se ven simples, pero yo creo que en un sellado o en un formato BCR pueden marcar diferencia, ¿no? Sobre número 10. Bien. Esfinge del norte, creo. O la del sur, no me acuerdo. Pero una de las esfinges. Las primeras bestias que vimos en
en furia. Se pueden usar con esta carta. Yo creo. Por ahí va la cosa, creo. Van a ser una especie de tokens para este tipo de cartas que crean aliados. Por ahí va el tema, ¿eh? Tutankamón, el joven faraón. Sacerdote. Cortesanas, vasallas. Décimo primer sobre de la fila derecha. Wedding sin alma. Ra Supremo, talismán. Solo puedes jugar este talismán si todos los aliados que controlas son eternos. Los aliados que controlas recuperan su habilidad. Para los aliados con ilusión. ¡Wow! ¡Qué buena! Cortesana más años. Y el último sobre de la caja, que no ha estado tan mal como yo pensaba que iba a estar. Es como el promedio que me ha tocado en los últimos videos que hemos subido. Así que no me voy tan desolucionado esta vez. Último sobre. Teti. Te tiraste. Uranus. Alma Niken. Relámpago. Puedes jugar esta carta al comienzo de cualquier fase o paso del turno. Mientras este aliado esté en juego, si todos los aliados que controlas son Fairies y un jugador fuera a buscar una o más cartas en su mazo castillo, en vez de eso, ese jugador roba. 1-1 Fairy. Las cortesanas y las vasallas. Un breve recuento entonces. Es efectivamente el promedio que me ha tocado en los últimos display. A veces han sido 7 hasta 8, ahora son 6. 4 mega reales que están súper buenas, en particular esta y el oro que está súper bueno. Y 2 ultra, 2 aliados, aliado sacerdote y aliado bestia. Están súper buenas. Entonces, chiquillos, este ha sido el display de sobres. Espero que en sus compras les vaya mejor de lo que me fue a mí, esperando a Legendaria eternamente. Y bueno, y lo esperamos también en el torneo de lanzamiento que vamos a tener en Anime Essential Store, que es la tienda que me patrocina con todos estos productos que ustedes pueden apreciar. Y yo trabajo ahí como juez también, así que lo esperamos este sábado a las 2:30 en la tienda. Y pueden buscar la página en Facebook y ahí se pueden enterar de todos los detalles del torneo. Y los quiero dejar invitados también para el siguiente video que vamos a tener de Kemet, porque tengo una sorpresa para todos. Vamos a abrir esto. Los misterios del faraón. Ya, así que no se pierdan el próximo video. Vamos a ver el contenido completo de este kit. Sería por hoy. Nos vemos. Un saludo a todos. Hasta la próxima.